Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Perdón por el pequeño receso de introducción, los 2 minutos de retraso. Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar sobre ciberataques en la era del COVID-19. Mi nombre es Asier Uribe Echavarría y soy codirector académico del programa de innovación en ciberseguridad de la Deusto Business School. Desde Deusto queremos apoyar a nuestra comunidad poniendo a disposición poniendo a disposición de todos el conocimiento de nuestros profesores y expertos tecnológicos. Para ello, estamos realizando un ciclo de webinars en los que reflexionamos sobre cómo nos afecta el COVID-19 a nivel individual, empresarial y social en este momento que evidentemente tan importante es para todos nosotros. Los webinars serán anunciados de manera progresiva en nuestro LinkedIn de Deusto Business School y toda la información será recogida en nuestro hashtag Deusto Keep It Up. La duración del presente y muy interesante webinar que vamos a tener a continuación es de 50 minutos. Al finalizar la sesión, daremos respuesta a todas vuestras consultas y comentarios. Podéis escribir vuestras consultas en el apartado de preguntas y respuestas que podréis ver en la parte inferior de vuestra pantalla. Para aquellos que queréis volver a ver la sesión más adelante, va a ser grabada y os enviaremos esta grabación por email a lo largo de la presente semana. Bueno. Pasando ya a nuestros ponentes. El primer bloque va a ser presentado por Pedro Pastor, que Pedro Pastor es, como veis en la presentación, Global Head of Business Process Security and Fraud en BBVA Global. Es además profesor colaborador de Deusto Business School en programas ejecutivos como el programa de innovación en ciberseguridad o el seminario de blockchain. Pedro además es ingeniero industrial por la Universidad de la Frontera en Chile y es Executive MBA por el Instituto de Empresa. El segundo bloque, muy interesante también, será impartido por María Riesco, que es inspectora del Cuerpo Nacional de Policía en la Unidad Central de Ciberterrorismo en la Comisaría General de Información. Es ingeniera superior de telecomunicaciones por la Universidad Autónoma de Madrid, además de máster en ciberdelincuencia por la Universidad de Nebrija, máster en ciencias policiales por la Universidad de Salamanca y programa ejecutivo de innovación en ciberseguridad por la propia Deusto Business School. Bienvenidos a todos y ya doy paso a las ponencias. Gracias, Asier. Buenas tardes a todos. Primero, gracias por la invitación a Deusto, a los ponentes y por supuesto, a los participantes y a la gente que está conectada en este webinar, ¿vale? ¿Se ve mi video? Entiendo que sí, se me escucha perfectamente, ¿cierto? Sí. Vale. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. La verdad es que tenemos 20 minutos. Por lo tanto, voy a tratar de que el contenido quepa dentro de ese espacio de tiempo. Recuerden que luego de las presentaciones, de las dos, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, así que la idea es que también las dudas que vayan teniendo, las cosas que quieran comentar, para no interrumpir el flujo de la presentación, la guardemos para el final. Obviamente, si hay algo muy relevante, yo también los animo a comentarlo, ¿vale? El control de esto. Y adelante, partimos. Parece, Álvaro, que no le puedo dar al. Ah, ahí sí, ¿o no? Vale, déjame ver si lo estoy moviendo yo. Ahora sí, vale, perfecto. Bueno, para comenzar, voy a entrar con una introducción un poco con setting the scene de lo que es un poco la parte de ciber y qué es lo que estamos viendo y qué es lo que nos estamos enfrentando en este mundo, que la verdad es que va con un dinamismo muy relevante para todos los que por supuesto lo seguimos directamente o trabajamos en el sector o estudiamos temas relacionados al respecto y desde el punto de vista también de la sociedad en general tenemos unas tendencias o un hito de news que yo siempre lo digo muy relevante en los últimos años. Yo aquí me he querido traer de dos gráficos que la verdad son bastante simples pero que creo demuestran un poco en el terreno en que nos estamos moviendo en los últimos años, ¿vale? Estos dos gráficos que traigo, que son de Gartner, tienen por un lado el número de exploit que vemos año a año,
¿vale? Que es el gráfico de la izquierda, y en la derecha ya vemos un poco cómo es la materialización de esos exploits en términos de incidentes, ¿vale? Yo creo que aquí lo relevante es que dentro de lo que está marcado entre 2017 y 2018, creo que ya eso por supuesto es extendible hasta el día de hoy, tenemos un aumento totalmente relevante y no visto hasta la fecha en términos de cómo los exploits realmente se están materializando en ataques reales con impacto en personas y organizaciones, ¿vale? El caso del ransomware lo destaco, porque la verdad es que en España ha tenido un impacto relevante y es una cosa que, desde el punto de vista de incluso de prensa, se ha hablado mucho. No solo de ransomware viven estos ataques sobre exploits, sino que de muchas otras cosas, pero me parece que es un tema relevante a considerar. De hecho, estamos ya viendo que a nivel de ciberataque y de la materialización de los mismos, estamos llegando casi a un 1% del GDP a nivel global, lo que es mucha pasta y no deja de ser un tema relevante que ya es una preocupación no solo de la industria financiera, no solo de los mercados globales, sino que, por supuesto, de la sociedad y de los gobiernos en general, ¿vale? Si avanzamos un poco, en la siguiente lámina ya lo que quiero mostrarles es un poco de a qué se debe esto, a qué se debe que efectivamente los exploits que veían anteriormente, que mantenían una constante de crecimiento más o menos homogénea, a nivel de materialización de los mismos se vuelve exponencial. Y eso tiene que ver mucho con el aumento de la superficie digital en la que convivimos todos como sociedad. De hecho, ahora en los temas del COVID, se ha visto y lo hemos visto nosotros directamente, no solo en la parte laboral, sino también en la parte de cómo nos estamos relacionando con la sociedad en general, con nuestros seres queridos, cómo nuestros hijos están conectados. Y la verdad es que eso, desde el punto de vista de los ataques, ha propiciado que la materialización de ello sea mucho mayor. Este gráfico lo que viene a mostrar un poco es cómo efectivamente desde las materializaciones más tradicionales del fraude nos hemos movido a las más digitales, ¿vale? O sea, si se fijan, lo relevante es que el 7 y el 5, que son vectores de ataque y son materializaciones de estos exploits, tienen que ver con el takeover de identidades digitales y también con los temas relacionados con e-commerce, ¿vale? Principalmente esto es compra con tarjeta no presente. O sea, entonces, lo que estamos viendo aquí es que efectivamente se mantiene un número relevante de exploits, se empiezan a materializar de una forma exponencial y se traducen en estos mecanismos de ataque que son los que estamos viendo y los que están sufriendo no solo la industria financiera, sino que las sociedades globalmente, ¿vale? Quizás hacer una pequeña mención que a veces la hago a los temas de CSOCAM, que la verdad han tomado relevancia en los últimos años, especialmente en el último año en Europa, y que es una derivada de lo mismo. Tiene que ver mucho con la digitalización que se está haciendo a nivel de empresa y que siempre ha ido un poco más retrasada que la parte de retail y ahora está sufriendo lo mismo que ya veníamos sufriendo en los últimos 15 años en la parte de retail. O sea, eso yo creo que es relevante y probablemente ustedes lo han escuchado mucho. Si pasamos a la siguiente lámina, que esto era antes de COVID, lo anterior, sumado a un escenario que ya veíamos venir antes de la pandemia de una contracción económica, o no, porque la verdad es que en ese momento, esto está hecho a mediados, fines del año pasado, ¿vale? Incorporaba una variable más relevante en términos de hacer que el escenario fuera aún más complejo, ¿vale? Principalmente temas normativos, temas del incremento de tres derivado un poco de lo que podía ser una contracción económica. Por supuesto, los temas de activismo y un movimiento de footprint que están haciendo por las grandes compañías hacia economías en desarrollo, que la verdad que tenían un mejor augurio hasta lo que acaba de pasar en los últimos meses, y por lo tanto, al tener menos capacidades instaladas de protección, lo que se esperaba es que ahí, obviamente, las amenazas y los ciberataques también aumentarán, ¿vale? Entonces, visto lo anterior, con este escenario, la cosa ya se veía un poco, yo diría, llena, o si vemos el paso de desafíos y de challenge,
nos aparece de la noche a la mañana, entre comillas, el COVID, ¿vale? Una pandemia global. Y para reflejar un poco esto, porque me imagino que también estaremos todos súper desbordados de información de lo mismo, las cosas de ver los noticieros, las fuentes de periodística, los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los alternativos. Hoy día el tema de COVID es el tema, no hay muchas más noticias, con todas las derivadas que tiene, tecnológicas, económicas, sociales y por supuesto la que nos interesa ahora, la parte de ciber. Creo que al final es un tema que nos tiene a muchos de nosotros desbordados en términos de información. Entonces, no, por eso, respecto a eso, no voy a contar nada nuevo, pero sí traje este ejemplo que me pareció interesante porque este al final es el dashboard, es un dashboard que se ha hecho muy popular entre toda la sociedad. Es el de Johns Hopkins University, el de HIV, y que la verdad que sirve muy bien para seguir el caso de las infecciones y de los contagios a nivel global. Yo les traigo este porque este específicamente es uno falso, es un scam, es completamente funcional. La verdad es que está distribuido por campañas de phishing y de malware a nivel global y yo me lo he bajado, de hecho está el screenshot del mismo y la verdad es que es completamente funcional, pero por supuesto tiene un RAT en el interior y por lo tanto lo que busca es contaminar dispositivos y hacer robo de credenciales para cometer fraude, ¿vale? Es uno de los más currados que he visto y lo traje como ejemplo para ver cómo se está, de cierta forma, utilizando lo que es el COVID como quizás un acelerador de lo que ya estábamos viendo en las diapositivas anteriores, ¿vale? Les traje los dos scams que yo creo que me parecen más interesantes en este ámbito, este y este, de un Relief Fund que es muy famoso, y que la verdad está siendo utilizado ¿para qué? Para hacer adquisición de mulas y de que la gente, con o sin saberlo, esté utilizando o prestando sus servicios financieros para hacer transferencias ilegales de dinero, ¿vale? Este también está muy currado y como pueden ver son dos ejemplos yo creo que muy importantes de cómo se está utilizando esta pandemia y esta situación para volver a tratar de acelerar la curva de explosión de lo que vimos anteriormente, ¿vale? Ahora, la pregunta un poco que nos hacemos frente a esto es ¿cuáles son los riesgos? ¿Y por qué nos encontramos en esta situación? ¿Y por qué vamos a ver que realmente va a tener un impacto material y relevante si es que no tomamos las medidas adecuadas de protección? Esto es como se ve el escenario, siempre me saco esta laminita porque pareciera que el escenario es complejo, pareciera que los threats son muchos, pero siempre hay un poco también de luz al final del túnel. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos hoy en día? ¿A qué se están enfrentando un poco las compañías y la sociedad en general? ¿Qué hemos descubierto o qué hemos acelerado con el COVID? Hemos acelerado básicamente que, oye, tenemos una dependencia sobre las infraestructuras digitales, donde hoy en día con un porcentaje de empresas trabajando a nivel de teletrabajo cercano en los casos de los servicios y sobre todo de la industria financiera al 90 a 95%, por lo tanto la dependencia que tenemos de las infraestructuras digitales hoy día aumenta en el costo de falla a un nivel que no habíamos considerado probablemente en los peores escenarios anteriores a esto. Es decir, hoy día el soporte que tenemos tanto de servicio como de industria completa, financiera, como ejemplo de ello. También creo que es muy relevante la de la educación, lo mismo que estamos haciendo aquí. Hoy en día el costo de fallo es una cosa que ha crecido exponencialmente y es uno de los riesgos que tenemos que mitigar. Por otro lado, lo que siempre ha pasado, los cibercriminales lo que explotan es el miedo y la incertidumbre. ¿Qué más miedo e incertidumbre que una pandemia mundial donde efectivamente lo que estamos viviendo son pérdidas de vidas humanas? O sea que sobre eso ni siquiera me refiero. Es uno de los escenarios que una banda cibercriminal organiza, yo creo que más añora, ¿vale? Y por otro lado, algo que parece menos relevante, pero que la verdad que en los estudios que hemos visto adquiere una importancia tremenda, tiene que ver con el tiempo que pasamos online. Hoy en día, la verdad es que pasamos online entre trabajo y eventos sociales, temas de colegio, temas de comunicaciones,
temas de servicios o un montón de cosas, el tiempo online que estamos pasando ha crecido y por lo tanto los risk behavior y los comportamientos riesgosos van en esa misma línea, ¿vale? O sea, ¿qué pasa con estos tres ángulos de riesgo? Yo creo que son los que tenemos que mitigar y yo les traigo una propuesta de más o menos cómo lo veo yo que tenemos que abordarlo, ¿vale? Los que ya han estado quizás en alguna clase conmigo, se han visto un poco este iceberg respecto a ataques, riesgos y medidas de control. Esta es una actualización versión coronavirus, ¿vale? O sea que es muy parecido a lo que ya han visto algunos, pero lo quise actualizar porque la verdad es que, como digo, esto es un acelerador de cosas que ya estábamos viendo, de cosas que ya estábamos con las que ya estábamos luchando y por lo tanto es una actualización sobre algo, yo diría, bastante, bastante conocido. A ver, respecto a las capas que tiene el iceberg que ven en pantalla, los principales temas que estamos viendo es una revolución del malware que está muy influenciada por la parte también de los ratos, los ataques sobre los endpoints, tanto a nivel de empresa como a nivel de personas. Y ahora la diferencia de eso es que tienen look and feel y que tienen un flavor de COVID. O sea, estamos viendo, por ejemplo, en España un malware llamado Grandoreiro, que es de origen brasileño, que al final es un troyano de Overlay que viene con look and feel de COVID, ¿vale? Y eso está pasando con una serie de scams que les traje algunos ejemplos, a ver si nos da el tiempo y los podemos ver, pero el malware obviamente se viste de lo que es la contingencia, en eso lo estamos viendo. Los malware as a service, en términos de sandboxing, encryption o canales absolutamente dedicados a esto, ya siguen el ritmo y siguen prestando los servicios como lo venían prestando hasta ahora. Y luego, por supuesto, tenemos la expansión de las infraestructuras, donde el IoT ya tenía una relevancia y hoy en día también. Hoy en día la parte de mantener las infraestructuras es lo que realmente nos mueve y está moviendo un poco los servicios que da toda la industria o que da toda la sociedad al respecto, ¿vale? Y si nos vamos un poco a la parte ya de la mitigación, perdí el control de esto, ya lo tengo, a ver. Un segundo. Vale. ¿Cómo bajo mi perspectiva y bajo mi punto de vista mitigamos o tenemos que trabajar un poco para prevenir estas materializaciones de riesgo que vemos a la izquierda? Primero, la parte del equipo. La parte del equipo, y me traje lo que siempre digo, un equipo talentoso que no sea conformista en los términos de ciberseguridad es una cosa necesaria y absoluta, sobre todo en términos de personas, cuando tenemos un gap de talento importantísimo y la creación de puestos de trabajo en ciber anterior a esto y luego de esto probablemente va a tener un crecimiento importantísimo y una solicitud transfronteriza de los perfiles adecuados, eso se va a mantener probablemente y lo que vemos con el coronavirus es que la relevancia de estar ahí con los equipos y de que eso se pueda mantener cohesionado dentro de un ámbito del teletrabajo es algo nuevo y es algo que hay que fortalecer, ¿vale? O sea que efectivamente todos sabemos trabajar en forma remota, pero trabajar en forma remota por periodos de tiempo que son más elevados de lo habitual es algo nuevo y es algo que tenemos que aprender a convivir todos. O sea, esto es un tema absolutamente relevante para generar la cohesión de los equipos que tienen que luchar contra esto. El people centric, que es uno de los drivers fundamentales, yo añadiría por temas de COVID, focalizarnos mucho en dos elementos que nacen de esta contingencia, que tienen que ver con el Bring Your Own Device. O sea, tenemos hoy en día a muchas empresas conectando empleados y colaboradores de dispositivos que no son los corporativos, y por lo tanto hay que poner una atención muy importante en cómo se están conectando los trabajadores a las empresas. Sumado eso a todo lo que tiene que ver con gestión de identidades y control de acceso, ya que efectivamente hay que dar o habrán concesiones respecto al footprint de cómo la gente accede o a qué accede dentro de las funciones que tiene asignadas, ¿vale? Eso obviamente se vuelve crítico dentro de una contingencia y por supuesto hay controles que tenemos que revisitar y que incluso tenemos que controlar, ¿vale? La parte de la protección y del monitoreo, esto es
absolutamente relevante, y en la parte de incident and response, monitoreo y test. Como estamos cambiando, y como estamos cambiando el footprint de cómo la gente ya se conecta o desde sus casas, desde sus móviles, con distintos permisos y con distintas capacidades de acceso, el monitoreo y el testing se vuelve algo absolutamente relevante. O sea, lo que hacíamos en términos mucho más estructurales, hoy día tenemos que hacerlo en forma contingente, casi haciéndolo en una modalidad casi DevOps, a medida que se van ejecutando los cambios que vemos en la parte del people-centric, ¿vale? Y lo que repito mucho del fix the basics, el fix the basics le agregamos algo de fix y balance respecto a the basics. ¿Por qué? Porque efectivamente, a mí no me gusta hablar de concesiones, ni me gusta hablar de deudas de seguridad ni deudas técnicas, pero efectivamente estamos cambiando un poco el perfil de riesgo de todas las empresas, porque estamos teniendo conexiones que no teníamos, porque estamos teniendo una masividad en el teletrabajo, y por supuesto eso requiere nuevas configuraciones, nuevos accesos, nuevas tecnologías, despliegues rápidos, y por lo tanto el fix the basic y el Zero Trust Security se encuentra un poco con la realidad de la contingencia, y es ahí donde los equipos y donde todos tenemos que tener ese balance adecuado para que los negocios puedan seguir funcionando, y que junto al monitoreo y test que tenemos arriba y lo que fluye en IDM, Bring Your Own Device y el de los equipos, lo podamos, digamos, arbitrar de la manera más óptima posible, ¿vale? O sea, creo que no es el momento de ser ni kamikazes en términos de la seguridad sin balance, pero al hacerlo tenemos que ser muy responsables de cómo estamos administrando esa mal llamada deuda, ¿vale? Creo que esos son los elementos que les traje y que les quería compartir por aquí. Y luego ya, para finalizar, porque no sé cómo voy de tiempo, ¿no? Se me volvió a poner el reloj, pero bueno. Lo que les traje un poco es la parte de awareness, que a veces la olvidamos mucho, y es una de las, yo creo que, cosas más relevantes que podemos hacer para darle no solo tranquilidad, sino también protección real a lo que son, en nuestro caso, como entidad financiera, los clientes, ¿vale? Clientes y personas. Y les traje algunos ejemplos de cómo lo estamos haciendo hoy en BVA, con un sitio específicamente dedicado a la parte de coronavirus, algunas campañas de distintos países, y una cosa que a mí siempre me parece un ejemplo muy, muy bueno, es lo que hacemos directamente a nivel de app, ¿vale? O sea, a nivel de app hoy día tenemos una parte de coronavirus donde lo que estamos mostrándole al cliente son scans reales sobre lo que está pasando en su geografía. Y esto parece una cosa no relevante, pero el camino, yo llevo, no sé, 20 años en esto, 15 años en esto, y el camino a llegar aquí no fue un camino fácil, porque había muchas teorías respecto a que si esto era positivo o negativo, y ya estamos viendo que es bastante positivo, y poner en las manos de los clientes los scans reales que les están llegando a nivel de geografía, la verdad es que les da una protección que ellos mismos están agradeciendo, y que está haciendo que la contención en términos de COVID esté siendo bastante positiva. O sea, yo creo que con eso ya cierro un poco lo que les quería contar. Perdón porque fui a una velocidad un poco más rápida de lo habitual, pero entendiendo el formato, creo que voy justo a tiempo. Así que así es. No sé si me queda algún minuto o algo, pero con eso yo creo que, englobando un poco lo que queríamos contar, ya está ok, y atento a las preguntas que puedan haber de los atendidos, ¿vale? Perfecto, Pedro, pues muchas gracias. Yo creo que pasamos ya a María directamente, ¿verdad? Buenas tardes. No se me ve. María, sí se te oye. Ahora, buenas tardes. ¿Listo? Vale, ya estáis todos. Vale, buenas tardes. Yo soy María Riesco, de Policía Nacional. Trabajo en la Comisaría General de Información, con tema de ciberataques, ciberamenazas en general a la seguridad nacional, que viene siendo pues infraestructuras críticas, administraciones públicas, todo lo que sea un poco servicios esenciales. Y luego también llevamos todo el tema de radicalismos, hacktivismos, desinformación, que está suponiendo una amenaza bastante grave estos días
estos años, pero estos días también. Entonces, bueno, vamos a centrarnos un poquito en qué está pasando con respecto a la pandemia, ¿vale? En el cibercrimen y en el ciberespacio. A ver si controlo la pantalla. Sí, ahí está. Vale, un poquito en general, ¿qué ha pasado? Hoy se ha movido eso. ¿Qué ha pasado en el mundo y, por tanto, qué ha pasado en el crimen también, ¿no? Pues que tenemos ahora mismo alta demanda de ciertos bienes, bienes de protección, mascarilla, guantes, geles, desinfectantes, etcétera, etcétera, todo lo que habéis visto, EPIs, y productos farmacéuticos, respiradores, medicamentos, etcétera. Tenemos restricciones a la movilidad y confinamiento, por lo cual incrementa el teletrabajo y trasladamos nuestra vida al ciberespacio. ¿Vale? Estamos muchas más horas conectados y además, bueno, pues que hay gente que no, sus empresas no están preparadas para el teletrabajo, ¿no? Y están utilizando sus dispositivos personales pues para acceder a sus empresas sin las debidas garantías de seguridad, de ciberseguridad. Esto es un récord de víctimas potenciales para los cibercriminales. Prevalecen sentimientos de ansiedad y miedo estos días. La gente tiene miedo y tiene necesidad de información, quiere saber, se meten en todos lados, reenvían todo, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ir viendo. Y luego hay limitaciones en la cadena de suministros, tanto de los bienes que dijimos antes como de bienes de otro tipo, tanto lícitos como ilícitos, ¿no? Que esos canales de productos ilícitos también se han visto afectados. ¿Eso qué supone? Pues un auge del cibercrimen y que además pues los ciberdelincuentes han probado o han demostrado su capacidad de adaptación y flexibilidad a la crisis para poder aprovecharla. Vamos a ver cómo. Bueno, lo que más está dando, que es lo que más se venía dando, pero ahora adaptado al coronavirus. Bueno, pues esa combinación de phishing con malware, principalmente ransomware. ¿Qué vectores de ataque tenemos ahora? Todo es pandemia, todo es COVID. Tenemos los phishing de siempre, ¿vale? Emails con enlaces, archivos adjuntos, SMS, apps maliciosas, pero ahora todo aprovechando la pandemia y sus consecuencias. Hemos detectado gran número de dominios registrados con las palabras corona y COVID. En España 12.000, en Europol ya hablaban la semana pasada de 85.000 dominios relacionados con estas palabras. Suplantación de identidad de instituciones oficiales relacionadas con la crisis de COVID, ¿no? ¿Quiénes son los actores principales que están haciendo frente a esta pandemia? Pues los suplanto a ellos, ¿no? Al Ministerio de Sanidad y Consumo, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la OMS, a, no sé, cualquier otro actor que tenga relevancia en la gestión de esta crisis. Por supuesto, seguimos suplantando bancos y empresas de consumo, tanto online como offline. ¿A qué me refiero con eso? Pues que se suplanta tanto las de comercio electrónico, tipo Amazon, como las de los supermercados, ¿no? El típico cupón del Mercadona que no existe. Porque, bueno, todos seguimos comprando bienes de primera necesidad en el mundo físico y también pasamos mucho más tiempo en el ciberespacio y estamos consumiendo mucho más comercio electrónico. Y aprovechan temáticas de la pandemia. Coronavirus y su tratamiento. Información relevante, tengo información relevante sobre el coronavirus, descarga aquí o pincha aquí. Soy tu empresa y te voy a hacer un ERTE, pincha aquí si quieres saber las condiciones o cómo recibir la ayuda, introduce tus datos bancarios que te voy a pagar ahí, ¿no? Ayudas del gobierno, cómo gestionarlas, pincha aquí, lo mismo, ¿vale? Todo es pincha aquí, descárgate este archivo o mete este enlace e introduce tus datos. Bueno, este por ejemplo era el de Amazon. Y de ahí, pues, o introduces tus datos directamente, con lo cual ya los tienen, ya tienen tus credenciales, o se está haciendo mucho uso de malware, principalmente ransomware. Ransomware, sabéis todos que es el malware que te cifra el ordenador y te pide un rescate a cambio para descifrar esos archivos. Ya existían. El ciclo de vida de malware es muy largo. Entonces, los mismos malwares que nos venían afectando antes nos afectan ahora, pero el vector de ataque lo modifican en cuanto a utilizar y aprovechar la pandemia y el coronavirus. Pero al final son los mismos. ¿Pero qué está pasando con los delincuentes, con los ciberdelincuentes? Pues que están viendo que hay una oportunidad maravillosa de explotar el cibercrimen muy, muy, muy rentable. Entonces, se está sumando al cibercrimen muchos otros delincuentes que no son profesionales o que no eran profesionales de esto. ¿A qué da lugar eso? Pues a lo que se conoce como cibercrimen como servicio. Yo no controlo mucho de cómo se hace un ataque, pero sí que lo puedo comprar en la dark web. Entonces, estos ransomware, por ejemplo, Netwalker, ya se ofrece en la dark web. Si quieres utilizarlo, te lo vendo con toda la infraestructura necesaria montada por $700. Si quieres lo mismo, pero sin el vector de ataque, por $200, ¿no? Es bastante barato y es algo muy, muy lucrativo. Bueno, se cree
Bueno, este es Networker, que el típico, por si alguien no ha visto un ransomware nunca, pues te cifra en el ordenador y te salta ese mensaje, tus archivos están encriptados y te indican los pasos a seguir. En este caso te metes en Tor, te identificas con tu código de usuario y te dicen, tienes que pagar $1,000 en bitcoins. Y si tardas más de una semana, te lo suben a 2,000. En este caso también, además, te dan la prueba del desencriptado de tus archivos y puedes subir un par de ellos y te los desencriptan gratis. Oye, de nada. Bueno, pues así trabaja Networker. Se cree que es el que afectó al Hospital de República Checa, que no sé si tenéis conocimiento, pero el 13 de marzo hubo un ciberataque al hospital y este hospital sí que estaba gestionando pacientes por coronavirus y tuvieron que suspender las operaciones que estaban programadas y trasladar todos los usuarios de una planta a un hospital que estaba al lado. Bueno, pues eso se está intentando prevenir muy mucho en España, ¿no? Nos hacemos eco al final de todo lo que pasa en Internet en otros países, pues porque Internet no tiene fronteras, ¿no? Es ridículo que estemos solo a lo que pasa en España. Y luego hemos visto otro tipo de malware que no cifra archivos. Bueno, una cosa con el tema de infraestructuras críticas, ¿por qué los están atacando hoy en día? Joder, qué malos son los malos que quieren muertes, ¿no? Pues sí, no son malos, claro, son delincuentes. Y de los delincuentes hay muchos que han hecho promesas de no atacar, incluso de dar tu código desencriptado si te afectan, pero luego hemos visto que en casos que mentían. Y luego, por otro lado, es que es la oportunidad crítica o la oportunidad, esencial de lanzar un ransomware y que te paguen, que sucumban al rescate, porque es que necesitas los sistemas y los necesitas ya. Entonces, esa necesidad de continuar con los servicios esenciales en tiempo de crisis hace que sean un objetivo mucho mayor. Por eso están atacando hospitales, porque a lo mejor en cualquier otra situación pues no sucumbirían al pago, intentarían resolver pues, de otra manera, ¿no? Volviendo a restaurar las copias de seguridad, etcétera. Pero ahora mismo, pues dada la gravedad de la situación, ellos piensan que sí, que se puede llegar a pagar. De momento, gracias a Dios, en la cuenta Bitcoin no han tenido transferencias. Bueno, hay otros tipos de malware que se están utilizando con el tema de coronavirus, ¿no? Y siempre te ponen, pues, prepare la vacuna en casa y te explico cómo, ¿no? Y te descargas el downloader, en ese caso, Gulloader, en el primer caso que os pongo de ejemplo, y te descargas Gentesla, que es un keylogger, o Phonebook, que es un troyano para robo de información. Al final todos persiguen robo de información, credenciales, o incluso acceso remoto y persistencia en el sistema, luego un poquito más adelante. En los ransomware, por ejemplo, se está viendo que desde que entran en el sistema hasta que ese malware se activa, los tiempos están siendo mucho más cortos que antes. O sea, ahora prima la urgencia, ya. Te infecto ya y págame ya. Y si no picas tú, picarán 80,000 más. Luego hay un malware ahora últimamente, entonces estoy poniendo los ejemplos que estamos viendo últimamente, pero son los de antes, que sigue habiendo trasladados a la temática de coronavirus. Ahora mismo estos últimos días se ha visto que se sobrescribe el registro de arranque maestro, que lo que hace es inutilizar el equipo o pide un rescate, pero no es un ransomware, no está cifrado, se puede volver a utilizar el equipo. Tenemos la campaña de LokiBot, que este me gusta a mí, es un troyano bancario, pero que cuando detectas y lo intentas eliminar se convierte en ransomware y te cifra los archivos. También te pone, por supuesto, en el asunto de correo electrónico, que te van a dar una importante comunicación del COVID, haciéndose pasar por la OMS. Bueno, esto estamos entre el top 10 de países más atacados, pero afortunadamente en el número 10, con menos de un 1% de ataques. Azorult, que este está siendo viral porque está escondido detrás de mapas reales de coronavirus. Y como hemos dicho que todo el mundo necesita saber y quiere más información sobre qué está pasando, la pandemia y tal, pues te muestra en tiempo real los datos de la OMS en un mapa precioso, lo que pasa que detrás, es un servidor comprometido, ¿no? Detrás se encuentra el malware y se te descarga en tu navegador. Te roba todas aquellas credenciales que tengas almacenadas en el navegador. Y además, como es útil, porque es un mapa útil, pues tú se lo reenvías a tus contactos diciendo, oye, mira este mapa, qué chulo, qué bien se ve. Bueno, pues ahí tienes detrás la perspicacia. Se siguen dando los troyanos bancarios, Zeus Snicks o Emotet, que venía pegando fuerte los meses anteriores a la pandemia, pues se sigue utilizando para distribuir malware.
En otro sentido, en dispositivos móviles, ya avisaban Europol en el 2019 que esto iba a empezar a ser tendencia y demás, pues con la virus, con la pandemia, perdón, se está generalizando. Tenemos COVIDLOG, que dice ser una app para conseguir toda la información sobre el coronavirus, y lo que es un ransomware para Android, y otras aplicaciones maliciosas que surgen, que te monitorizan los síntomas, la fiebre, la tos, te ayudan, bueno, pues al final no son más que para robar información. Y al final las medidas de seguridad de siempre, ¿no? Descargarte, utilizar las tiendas oficiales de aplicaciones, tener los sistemas actualizados, tener antivirus, ya no repito más, no pinchar en enlaces que tengan dudosa procedencia o que no conozcamos bien en un sitio oficial, no sé, no creernos los emails, todos aquellos que nos regalan algo, que nos dicen algo de carácter urgente, que nos solicitan los datos, que se hacen pasar, bueno, pues estamos viendo de todo. A ver, la siguiente. Sí, otro tipo de ciberataques, ataques de denegación de servicio, no se está viendo mucho, pero bueno, se creen que crecerán porque son baratos y ahora tenemos pues los anchos de banda más saturados de la historia, ¿no? Entonces, pues es muy fácil llevarlos a cabo. Otro tipo de vulnerabilidades que están siendo explotadas, claro que sí, siempre, pero ahora usamos más internet, usamos más VPNs que en la vida habíamos utilizado pues, para acceder a nuestros puestos de trabajo, tenemos cosas mal configuradas y entran por ahí. El tema de defacement y hacktivismo sí se está dando, pero muy poquito. Este, por ejemplo, el pantallazo es de ayer, de la WIPO, que es un organismo de propiedad intelectual de la Unión Europea. Bueno, poquito, ¿eh? No están teniendo mucha incidencia con motivo de coronavirus. Y luego, extorsiones sí. Extorsiones están viendo todo tipo de ataques, ciberataques, donde te piden dinero. Lo que decíamos, el ransomware al final es una extorsión. Te piden dinero por desencriptar, te piden dinero por no revelar esa información personal o profesional que han obtenido de tu ordenador. Incluso hemos visto que te piden dinero porque conocen a tus familiares y si les pagas no les contagiarán de coronavirus, o sea, tal cual. Te piden dinero por no tumbar sistemas o la típica extorsión de antes, pues ahora adaptada al coronavirus. Otras bueno, estafas y engaños que se están dando por el tema que decíamos de que hay alta demanda de ciertos bienes, de materiales de protección, de material de limpieza, de material farmacéutico, bueno, pues se dan dos tipos, estafas que tú realizas el pedido y nunca llegan, o realizas el pedido y te llega, pero son productos falsos, sin homologar o de baja calidad, ¿no? Tenemos el ejemplo de los famosos test del gobierno, así por ser un poco maliciosa yo. Y bueno, no son productos ilícitos, por lo cual no tiene por qué ocultarse en la web ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que son productos escasos. Entonces, lo que no encuentras en internet abierta, pues te vas a buscarla de otras formas, en la web o plataformas de comercio electrónico, redes sociales, mensajería instantánea, donde puedas. Por supuesto, en la web proliferan, bueno, cosas falsas, todas las que quieras, ¿no? No sé, la famosa vacuna que no existe, un remedio que no veas o el medicamento que se oye por ahí que va a curarte el coronavirus y luego no es verdad, ¿no? No tiene ningún rigor científico, sino que muchas veces se crea ese bulo para luego que sea rentable económicamente. Y bueno, tenemos, por ejemplo, la utilización, el surgir de Open Bazaar, que es un marketplace descentralizado que nos va a dar mucha guerra a las policías de aquí en adelante. Otro tipo de estafas. Bueno, lo que decíamos, medicamentos que curan falsamente, ¿no? Falsas inversiones en bolsa aprovechando las caídas, que no existen. Falsos donativos para luchar contra la pandemia, que no existen. El tema del sin swapping, que se da muchísimo, seguro que si trabajáis en ciberseguridad lo conocéis. Bueno, pues ahora conseguir un duplicado de una SIM es mucho más fácil porque no vas a la tienda, sino que ya te lo envían a casa sin prácticamente identificarte. Bueno, la utilización de VPN falsas, que no son, están reclutando mulas, personas que se creen que están haciendo transferencias para dar soporte a los donativos para la pandemia y en realidad lo que están haciendo es blanqueo de capitales por cibercrimen. Y luego todo el tema del business email compromise que ya se venía dando de antes enormemente, pero las adaptan a las temáticas del COVID. Es decir, soy tu proveedor, he tenido problemas por la pandemia y me he cambiado de banco, hazme todas las transferencias ahora aquí. Soy tu jefe, pero no me puedo conectar, me está fallando la VPN, entonces haz tú porfa esta transferencia por mí, ¿no? Bueno. Todo eso. Tema de explotación sexual infantil, no entro mucho, pero los niños están más tiempo conectados, con menos supervisión, incluso habrá muchos que estén confinados con su propio
abusador y es un tema que preocupa y sí que se ha visto más movimiento en la web en este sentido, en foros de pornografía infantil. Y luego, por último, lo que nos preocupa muchísimo, no solo por la pandemia, ya lo veíamos viendo sobre todo desde, bueno, nosotros tenemos el problema, la crisis social en Cataluña y lo venimos viendo ya con anterioridad, todo el tema de la desinformación y la injerencia en la manipulación de la opinión de las personas y en la creación de una opinión crítica y libre. Y nos asusta mucho porque no es delito. Entonces, la única forma de luchar contra ello es promover la cultura crítica, la opinión crítica y la consulta a fuentes oficiales de la información, pero no es algo perseguible delictivamente ni por las policías. Entonces, bueno, al final, ¿qué persigue esto? Menoscabar la confianza en las instituciones públicas, en los gobiernos. Bueno, no sé si sabéis la diferencia entre fake news, desinformación y amenazas y leyes, ¿no? Las fake news son noticias falsas que formarían parte de la manipulación, que sería la desinformación, y a su vez la desinformación formaría parte de una amenaza híbrida que, bueno, que se puede conjugar junto con ciberataques o con otras guerras, como estamos viendo ahora, por ejemplo, la guerra del petróleo, ¿no? Que se está librando también a la vez. Y bueno, al final, cada Estado o cada actor estatal o agencias o organismos que están detrás, agencias estatales, bueno, pues está aprovechando las crisis y las situaciones de vulnerabilidad de otros estados para avanzar en intereses geopolíticos. ¿Contra esto qué podemos hacer? Bueno, pues consultar fuentes oficiales. Un ejemplo, por ejemplo, que el 5G expande coronavirus. No, obviamente no. Hemos visto teorías conspiranoicas de todo tipo, que lo ha creado Estados Unidos, que Europa no nos está dando respuesta, sin embargo nos está ayudando más Rusia y China, ¿no? Esto se ha visto mucho en España y en Italia. Que es un plan secreto de los ricos para hacerse más ricos y ir contra los pobres, que lo ha creado la OTAN. Bueno, hemos visto de todo. Y al final lo único que se puede hacer pues, es consultar fuentes oficiales y ser críticos, porque sí que se demuestra, haciendo análisis de Big Data en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, que cada vez estamos más polarizados y que cada vez nos generan crispación, confrontación unos con otros, y eso sí que es muy peligroso y que puede llegar a tener consecuencias en un futuro. Y en España las hemos tenido y somos un mal ejemplo, porque lamentablemente de eso, pero hemos tenido ejemplos de graves disturbios en Cataluña, muy, muy violentos, un poco alentados por esas campañas de desinformación y de injerencia que se hacen desde el ciberespacio. Lo dejo aquí, ¿vale? Porque entiendo que tenéis muchas preguntas. En el futuro esto va a seguir. Los cibercriminales van a seguir adaptándose y siendo flexibles y aprovechando los escenarios post-pandemia que se presenten, y muchos otros criminales que ven en esto una oportunidad pues se suman al carro. Gracias y estoy a vuestra disposición para las preguntas. Estiméis oportuno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me escuchas. Soy sí, perfectamente. Vale. Bueno, en primer lugar, muy bien, muchas gracias, María. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a tanto a Pedro como a María por su participación. Un día complicado en materia de ciberataques, además, y por el esfuerzo que se está haciendo tanto por parte de entidades financieras como por parte de la policía para su prevención. También dar las gracias a Deusto por conseguir que técnicamente a la gente de Deusto que estos webinars sean accesibles y que lo pueda ver tanta gente en estos días con la preocupación que tiene el coronavirus. En relación a las preguntas, vamos a intentar hacer unas pocas preguntas, pero muy concretas, que nos hacen. En primer lugar, María, me gustaría preguntarte por todo el tema este de Zoom. Aquí hay un gran ganador que se llama Eric Yuan y que tiene esta plataforma que se llama Zoom y que realmente se ha hablado mucho durante estos días. No sé si nos puedes dar unas pinceladas de lo que ha pasado con Zoom.
Sí, pues yo ya es que no me creo nada de lo que leo, me estoy volviendo un poco paranoica. Es verdad que Zoom tenía vulnerabilidades de seguridad y así lo ha reconocido, pero se supone que las ha subsanado o por lo menos está poniendo medios para continuar con aquellas que puedan seguir, que desde luego la que se vio que existía se subsanó. Entonces, teniendo los sistemas operativos actualizados, Zoom actualizado y bien configurado, con contraseña y demás. A nivel usuario, por lo menos, ya no digo a nivel empresarial, no debería haber ningún problema. También es verdad que de repente, o sea, no hay mejor ocasión que una tecnología esté en el punto de mira de todo el mundo para que ellos mismos pues pongan esos parches, ¿no? Y estén al día. No hay tecnología que no tenga vulnerabilidades. A ver si nos creemos que, no sé, en qué mundo vivimos, ¿no? Entonces, yo no sé ya hasta qué punto no están haciendo ahora una campaña contra Zoom. Es que yo soy muy mal pensada, pero es verdad que ahora recomiendan otro, no sé. Y lo mismo está pasando un poco en España estos días con WhatsApp. Están recomendando el paso a Telegram porque WhatsApp censura, etcétera, etcétera. Les están haciendo una campaña contra ellos tremenda, ¿no? Bueno, yo no sé ahí hasta qué punto lo que hemos dicho, generar opinión crítica y que hablen los expertos y mirar fuentes oficiales. Desde luego, yo las fuentes oficiales que he visto a día de hoy no se desaconseja su uso. Si está bien configurado, si tienes actualizaciones, etcétera. Muchísimas gracias, María. Una pregunta, para Pedro, que ha estado hablando de ese look and feel COVID del malware, pero yo le preguntaría a Pedro, bueno, le preguntan realmente, lo que pasa es que es anónimo, por lo menos me sale como anónimo el que lo pregunta, si los ataques estos afectan más a unas regiones que a otras. Y yo le preguntaría, añadiría si ha cambiado de alguna manera la geografía también de los atacantes. Bueno, la verdad es que con el impacto que está teniendo el COVID a nivel de ataques y este look and feel o esto de vestir de COVID, scams o malwares que ya estábamos viendo, un poco lo que decía María, son cosas que ya estábamos viendo que se visten de COVID y se dispara su distribución. Desde el punto de vista geográfico, lo que sí hemos visto es que va muy de la mano de cómo avanza el COVID en cada una de las regiones, por lo menos en nuestro footprint. Es decir, cuando empiezan los lockdowns en los distintos países, por supuesto, se redirigen esfuerzos de la ciberdelincuencia hacia esos mismos. O sea, que efectivamente tiene un movimiento que va muy de la mano de cómo se va moviendo el COVID. Principalmente nosotros lo vemos desde Europa, donde lo sufrimos en una etapa anterior a la pandemia, a Estados Unidos y Latinoamérica, bueno, Norteamérica y Sudamérica, que han ido un poco detrás en temas de lockdown, de infecciones y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero esto es muy habitual y es lo mismo que pasa con las campañas de, no sé, de pagos de impuestos en los países que tienen timing distinto y se van focalizando según eso va sucediendo. Pero sí, efectivamente pasa. Muchísimas gracias, Pedro. Una pregunta. A ver, Amaya preguntaba en relación a consejos para el teletrabajo, que ya los has dado, María, pero también hay otra pregunta un poco más precisa y es cómo realmente podemos proteger a nuestras empresas con el teletrabajo. Es decir, cómo podemos hacer que le afecte, o sea, que si nos infectamos, por ejemplo, un malware, que realmente eso no vaya hacia la empresa y hacia otros empleados de la empresa. Claro, bueno, si sí tenemos la posibilidad de utilizar dispositivos diferentes, uno para trabajar, otro para nuestras cosas personales. Y si no tenemos la posibilidad, crear sesiones diferentes, uno para trabajar, otro para cosas personales. Y luego, la correcta configuración de nuestro Wi-Fi. Podéis entrar en Oficina de Seguridad del Internauta de INCIBE, que está todo súper bien explicado y es muy sencillo y da consejos muy, muy, vamos, básicos y de verdad fáciles. Podéis configurar bien la Wi-Fi, configurar bien la VPN, instalar actualizaciones, antivirus. Es que no sé si me voy a dejar algo. Bueno, no sé, en general las pautas básicas de ciberseguridad, pero sobre todo, pues el principio de seguridad por mínima funcionalidad. Todo aquello que no usemos, que pueda ser un coladero, pues lo eliminamos o lo quitamos de nuestro ordenador, ¿no? Un poquito las cosas organizadas y bien configuradas. Muchas gracias, María. Una pregunta para Pedro. Nos pregunta Rodrigo si se están dando fraudes, un cambio de tipo de fraude al CEO más relacionado con ayudas a resolver la crisis del COVID-19.
Sí, efectivamente. Hola, Rodrigo. Sí, lo hemos visto, por supuesto. Hemos visto SEO scams relacionados y SEO scam y también estafas más tradicionales que están tratando de afectar la cadena de pago y por supuesto, es una cosa natural que estamos viendo porque la demanda y cómo se están moviendo los actores económicos para conseguir material relativo a la prevención del COVID está en un momento, yo diría que ahora se está centrando un poco, pero pasamos momentos de casi locura desde el punto de vista de la oferta y la demanda y ahí por obtener o por ganar tiempo o por un fast track para obtener algunas de estas cosas, por supuesto que ha habido scams, ataques y actores que se han tratado de aprovechar de lo mismo. Hemos visto bastantes por montos relevantes y por lo menos desde el punto de vista nuestro, la mayoría han sido correctamente descartados y mitigados, pero es una cosa que a nivel global probablemente en 1 o 2 meses más van a empezar a salir a flote los que efectivamente se ejecutaron. Muchas gracias, Pedro. Otra pregunta para María, que es la última pregunta que se va a hacer. Sé que hay muchas por contestar, pero tenemos un tiempo limitado al cual tenemos que ajustarnos. Y es si, independientemente de estos malware que hemos hablado, por ejemplo, que se han dado en el caso de hospitales, que tienen que reaccionar inmediatamente y pueden ver sus archivos comprometidos, su información comprometida, si consideramos que la administración pública va a tener un impacto fuerte en temas de ciberseguridad relacionado con toda la gente que se ha ido a trabajar a su casa y que pueda generar problemas, aparte de estos malwares. Sí, aparte, o sea, de estos ransomwares, perdón. Sí, o sea, nosotros somos una infraestructura crítica, igual que todas las demás, y también estamos expuestos a las mismas amenazas. Somos objetivo, lo que pasa que ya lo éramos antes, pues de todo tipo de, no sé, de grupos activistas o de gente que está disconforme con la gestión del gobierno, ¿no? Pues podemos ser objetivo por esos motivos y estamos igual expuestos que todos los demás. En la administración pública, ya te digo yo que no todos los funcionarios disponen de un portátil de trabajo bien configurado para llevarse a casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. Campañas de prevención, de concienciación, de cómo utilizar. Antes que he visto por ahí que he conectado a gente de Latinoamérica. La página web que dije antes es www.osi.es. ¿Ok? www.osi.es, ¿vale? Por si no lo conocían, que no son españoles. Y el uso de contraseñas robustas, que se me olvidó antes. Y yo añadiría la doble autentificación también, sí, siempre que sea posible. Siempre. Porque creo que es interesante. Sin duda. En fin, oye, pues muchísimas gracias, como os he dicho, Pedro y María. Oye, Rafa, creo que estáis... sí. Rafa, te interrumpo solo un segundo. Es que tengo una pregunta de Macario. Adelante, desde Chile, por favor, desde Pedro. Chile, que tú sabes que le tengo un cariño, sí, especial. No sé por qué, Pedro, pero... Ya. Y nada, decirle a Macario que justamente en el chat a Irene preguntaba básicamente lo mismo y se lo respondía en el chat, así que puede tirar de esa respuesta, ¿vale? Bueno, si quieres formular brevemente la pregunta que hace y la respuesta, ¿o lo consideras necesario o no? No, es una cosa simple, si en 2 segundos lo resolvemos. Nos comentaba un poco lo que hablábamos, con el delay que ya tienen los países en Latinoamérica que están entrando en un lockdown, después de que nosotros lo pasamos, el tema de lecciones aprendidas funciona tanto a nivel de salud y de políticas públicas como a nivel de ciberseguridad, o sea que nosotros sabemos que la traslación de las cosas es continua, por lo tanto, lo que están viviendo ellos, nosotros ya lo vivimos, y respecto en qué concentrarse en la parte de ciber, yo lo que pondría foco es en la parte de infraestructura. Los movimientos que estamos realizando en nuestras infraestructuras o nuevas o customización de las que teníamos para poder garantizar el teletrabajo es donde tenemos que cubrir desde el punto de vista de los basics de seguridad cómo lo estamos haciendo, eso, monitorizarlo de una forma muy cercana y testearlo casi al momento. Esa es la forma de hacer esta transición lo más seguro posible. Y luego ya me iría a las otras variables que tienen en el iceberg a nivel de la derecha, que complementan lo anterior. Muchísimas gracias, Pedro. Pues muchas gracias también a todos los participantes en este webinar. La grabación la vais a tener disponible. También hay preguntas en relación a esto, a la grabación. Va a estar disponible.
Nosotros os invitamos a seguir conectados a través de LinkedIn, Deusto Business School, a través del hashtag Deusto Keep It Up. ¿Vale? Las próximas sesiones las realizaremos conjuntamente con la Escuela de Negocios Suiza IMD y serán el martes día 21 de abril a las 17 con el doctor y profesor Arturo Briz, profesor de finanzas de IMD, que hablaremos de los aspectos económicos del desconfinamiento. El lunes 27 de abril con el doctor en ingeniería industrial y profesor John Segovia de Deusto, claves para movilizar a mi equipo en tiempos del COVID-19. Martes 5 de mayo a las 5, profesor de estrategia de IMD, Carlos Cordón, la presión del COVID-19, manteniendo el supply chain en movimiento. Y por último, el martes 12 de mayo a las 5, profesora y directora económica, directora de programa, Marta Aguilar, de Deusto Business School, cómo serán las relaciones empresa-clientes tras el COVID-19. Daros las gracias a todos. Soy Rafael Chelala, codirector del programa de ciberseguridad y ya sabéis que tenéis esta casa abierta a todos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Adiós. Gracias. Yo estaba intentando contestar las preguntas por escrito.